digas que es donde, si no, el número uno de la televisión. Tips, entrevistas y comentarios, supo de básquet, te da noticias, todos los puntos y las primicias. Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Ripsa, Red de Pagos, presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet, con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde si no? 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 Soy Oscar Sánchez, Hugo Sánchez, estoy en Tiempo de Básquet. ¿Dónde si no? Tiempo del programa del básquet transmitido por televisión. Tiempo de Básquet, ¿dónde si no? Y esta noche un especial de Decir al Gallego, el mejor matambre show de la ciudad. Una de las especialidades también son los glicines caseros, imperdibles. El vacío que te queda lleno, la parrillada. Bueno, tenés muchísimas variantes. Además tenés otras opciones, además de la parrilla. Pero el especial de esta noche con el Hugo Sánchez, comenzamos imperdible. Decir al Gallego, la empezó con el Hugo Sánchez, Tiempo de Básquet, ¿dónde si no? A nivel de técnicos en la liga, ¿cómo lo ves vos? Antes tenías que tener, ¿no?, una determinada chapa. Uno pone a determinados técnicos, te doy mi opinión. Hugo Sánchez y Magnano, en una línea de técnicos de los mejores, exigentes. Sí, Oveja, Lama, Santander. Duró, sí. Había muchos buenos, bueno, ¿no es cierto? Pasa que... A Lama no lo pongo en tu línea, por ejemplo. ¿Vos tampoco lo ponés? Se lo dije el otro día en Estados Unidos, que compartimos eso como hablando, si no. Compartimos mucho tiempo juntos con Julio, nunca teníamos una afinidad tan grande. Inclusive un día le tiré una trompada, una cosa, un criminal del básquet, yo, una locura, cuando sos joven, desastre. Tu temperamento era huevo. Sí, bueno, pero... Un partido. Sí. Tenés varias de esas. Venado Trotto, muchísimo. Y bueno, le decía a Julio que lo bueno que tenía Julio es la selección del material humano. O sea, vos no te podés... Una rabita. Vos no te podés... Bueno, te voy a matar. Vos no te podés en esta liga equivocar en la elección del material humano. Si vos no te equivocás, el éxito está asegurado. Y Julio eso lo hace muy bien, más allá de la experiencia internacional, un tipo preparado, culto. Pero bueno, después hay otras cualidades que tienen otros entrenadores, Néstor, que es un talento, Santander, que es muy bueno tácticamente. Oveja para llevar los grupos, de equipos de jugadores importantes. Por eso, son esa línea como Hugo Sánchez, Mañano, puede ser Santander o algún otro. De los temperamentales, exigentes y demás, ¿no? De los técnicos tácticos. Y después, bueno, van por gustos o elecciones. Vos en los técnicos tácticos, ¿quién te podía decir algo? Eso es lo que más me gustaba.
y lo que más preparaba. Pasa que para ser técnico de profesional, a la larga, Chiche te va a decir si sos bueno o malo en 10 temporadas, porque por ahí en una temporada tuviste la suerte de tener a Campazzo de base y te creíste que sos entrenador. O sea, entonces, el tema es cuando vos sos entrenador, dirigís un equipo que le tenés que sacar jugo a las piedras, cuando dirigís un equipo de figuras, o sea, te van en base. Vas cambiando. Pero no, tranquilo, o sea, cada uno sabe y cada uno nos conocemos, porque vos te pueden dar la oportunidad siendo jugador, pero a la larga lo tenés que demostrar, por más que tengas la habilidad del representante y todo. Después, esto la gente se olvida rápidamente, te dice, mirá, vos eras un buen base, pero lo tuyo era jugar, no es dirigir, o al revés, qué sé yo, vos eras un buen tirador, pero esto es otra cosa. Porque está muy, ¿cómo se llama? Es muy difícil enfrentarte en situaciones límites cuando vos vas 0-2 un playoff y tenés que revertir y ganar 3 seguidos. Bueno, también vas a escuchar los minutos y a veces decís. No, los minutos ahí te. En los minutos no engaña. Bueno, en los minutos dice, vamos. Bueno, vamos, bueno. ¿A dónde vamos? Bueno, claro, Nico. Por eso, entonces el nivel técnico de la liga actual es chato. Bueno, no hay buenos, sí, yo sé que no hay buenos, no hay buenos, eso estoy seguro que no hay buenos, pero también tienen que empezar como empezamos nosotros. O sea, hoy lo que pasa es que la liga, que todos buscan, si sos bueno o bueno, no dirigís acá. Alimentos naturales, alimentos del mar, Puglisi, toda la frescura en conservas de pescados y mariscos, Puglisi, Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Somos RIPSA, nacimos y crecimos acá. Y creemos que es el momento de seguir creciendo. ¿Cómo no creer en lo que hacemos? Si aprendimos a hacerlo con ganas y responsabilidad. ¿Cómo no superarnos a través de la tecnología? Si nacimos saltando obstáculos para pasar al siguiente nivel. ¿Y cómo no creer en la solidaridad? Si en la calle aprendimos que dar una mano siempre tiene vuelto. Estamos preparados para seguir creciendo. Lo estuvimos siempre. RIPSA, más que pagos. Restaurante Parrilla Siga al Gallego. Asado, vacío, lechón, parrilla, achuras. Pruebe nuestra especialidad, matambre arrollado, el mejor de la ciudad. Y nuestra calidad en pescados, mariscos y pastas. Siga al Gallego, 25 de mayo, esquina Dorrego. Siga al Gallego. El asador de la ciudad. Todo para el Plasma te presenta la nueva línea de deco y de objetos de diseño. En nuestro mismo local, en el sector Vale Soñar. Objetos de diseños divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina. Vale Soñar, San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Vale Soñar. Club Atlético Peñarol. Somos el club que más títulos le dio a la ciudad. Hacete socio. Vamos por más. Club Atlético Peñarol. Santiago del Estero y Garay. Hugo Sánchez en tiempo de básquet. ¿Dónde se... Bueno, la selección nacional ya hace tiempo que no necesita ser dirigida. La selección nacional necesita un plan de trabajo para formar futuros talentos, especialmente buscar biotipos que no abundan, como en los puestos interiores, y después de ahí
elegir un entrenador principal, hacerle un contrato por 6 años de mínima, como hacen los países avanzados, y rodearse de psicólogos, de profesores atléticos, de entrenadores de tiro, entrenadores de hombres altos, de habilidades. Si pones a Mándole y ahora a Fabri para el manejo de bajas inferiores, formativas, bueno, entonces, un punto de un error para mí, ¿eh? Bueno, yo te digo cómo es. Y después el tema es que hoy la selección nacional está, cuando le tocó el puesto a Néstor, para mí, siempre lo digo, mirá, vos sabés, a pesar de que nos hemos enfrentado durante 2 décadas y siempre éramos el agua y el aceite, teníamos fuerte, mal, y de grande nos respetamos mucho, y de grande nos arrimamos mucho, bastante, más allá de que nuestras madres iban a la misma curandera cuando jugábamos el clásico. Le sacó la guita a las dos viejas. Así que... va a ganar tu hijo, claro. Va a ganar tu hijo. Sí, sí, las dos, una cosa increíble. Nene, te fui a medir, me decía, nene, te fui a medir. Y la otra también lo fue a medir. Bueno. Después nos reímos con Néstor de esa situación, pero yo lo considero a García un gran director técnico. Quizás de lo mejor en cuanto, pero para un fin de semana. Sí. No, che. Él sabe bien que para Venezuela, Puerto Rico, se juegan 5 partidos por semana y no se entrena. Pero eso tiene solución si vos te rodeás de un buen entrenador, de asistente, eso abunda, ¿no? Pero bueno, no era el momento de Argentina para el Che, ¿no es cierto? Después pasó lo que pasó, bueno, es un problema personal que me gustaría con toda sinceridad y corazón ayudarlo y estar con él en este momento, pero no... Sé que no tiene el teléfono y bueno, y hay que dejar su privacidad y sus hijos que estén con él, ¿no? Porque inclusive a los más íntimos tampoco atienden. Después la designación de vino de Gonzalo García, ¿no es cierto? Y a las horas vino de Prigioni. No hay duda que Prigioni pueda ser un buen jugador de básquetbol. Yo ahora lo hablaba con Pepe Sánchez, de un buen técnico, porque tiene la generación dorada en sí. ¿Cómo te podía decir? Tiene credibilidad, porque son gente, no es solamente Emanuel buena persona, son todos buenos tipos ahí, y laburando, y son correctos. Entonces, y están formándose a buen nivel de entrenadores, de club, de infraestructura, ser NBA, todos son Europa, de alto. Asistente de NBA. Claro, y bueno, entonces... Estuvo una sola experiencia, tuvo Pablo, y se fue del Tau. Pero no, yo no lo juzgo a Pablo por el tema de que si es idóneo o no. No es posible pueda dirigir, lo va a decir el futuro, pero no se le va a caer el tablero, le va a temblar el pulso. El tema es que yo no creo que Pablo deje la selección, la NBA, para estar en la selección argentina 6 años. Si vos ves ahora, Argentina tiene 3 jugadores buenos en un mismo puesto prácticamente, que es Vildosa, que es La Provítola y Facundo. Y después tiene un tirador de 40 años, 41 años titular. No es tirador confiable. Bueno, entonces después tenés en el juego interior, ya hace muchos años que no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo, yo fui muy crítico de la prensa también, porque la prensa oculta eso, ¿entendés? Oculta eso, no ve... que no sabe que América es una cosa y Europa es otra. Quizá te bajaron líneas por tu opinión acerca de eso. Sí, bueno, pero lo importante es que la doy y yo sé que es así. Pero aparte, por el juego, creo que tenés su conocimiento para opinar y para dar. No, yo sí tengo el conocimiento porque gasté mucha plata viajando. Y viajo cada año y este año viví todo, hace años que veo todo. Y sé que hoy los grandotes miden 2 metros 12, pero que no son grandotes. Antes un grandote permanecía bajo el cesto, hoy un grandote corre, el que no corre no puede jugar al básquetbol. Hoy, con todo respeto, un jugador con kilos no puede jugar al básquetbol. Todo el mundo se abre y tira de 3 puntos. Tenemos que preguntarle a Hernán Gómez, está en España, los hermanos. Todo el mundo ataca al aro, todo el mundo pone la bola al piso.
Entonces se juega bum 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 bum. Y nosotros, hay un predominio del juego aéreo que nosotros no estamos capacitados para estar donde estábamos. O sea, nosotros estamos en el podio. Ahora nosotros no vamos a hacer más podio, Chiche. Por 10 años, olvidarte. Entonces, tenés que laburar. Ahora tenés que laburar. Nosotros vamos a estar como siempre estuvo Argentina. Octavo, noveno, décimo. Octavo, noveno, décimo, séptimo, octavo, noveno, décimo. Eso. No es malo, pero no es lo ideal que estábamos acostumbrados. Nosotros antes teníamos 9 jugadores de NBA. Ahora tenemos uno que no es NBA. ¿Qué no es NBA? Bolmaro no es NBA. Bolmaro es un chico que tenía que haber jugado un año más en Europa y tiene una actitud impresionante, un pibe bárbaro, atlético, divino, pero necesita hacer puntos. Hoy el que no hace puntos está jodido. ¿Campazzo es NBA? Campazzo, la talla no es de NBA, pero el pibe del corazón es de otro planeta. No voy a comer. No voy a comer más. ¿Estás opunando? No, no, pero si. Vamos a hacer no, así, porque este, mira, este vacío está como gallo plástico. ¿Te calentes un poquito? Chiche, mira, está duro como. Bueno, me está bastante, me está apurando. Restaurante Parrilla Siga al Gallego. Asado, vacío, lechón, parrilla, achuras. Pruebe nuestra especialidad, matambre arrollado, el mejor de la ciudad. Y nuestra calidad en pescados, mariscos y pastas. Siga al Gallego. 25 de mayo, esquina Dorrego. Siga al Gallego, el asador de la ciudad. Cámpora y Asociados Propiedades, servicios inmobiliarios en Mar del Plata. Desde 1973 somos tu mejor ecuación inmobiliaria. Buen asesoramiento, buenos negocios. A Cámpora y Asociados Propiedades, Santa Fe 2150. Nuestras pizzas se elaboran de manera artesanal y con la mejor materia prima. Pompeya, pizza artesanal. Calzones, empanadas, milanesa a la pizza. Balcarce 4232. Abrimos mediodía y noche. Llamanos al 2233-394-304. Pompeya, pizza artesanal. Club Atlético Unión. Básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras, suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión, 9 de julio 3749. Unión, Club Familia. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, Delivery 472-3600 y 479-6951. Tío Andino, helado todo el año. Disquería Bass, todo el rock, pop, reggae, blues, jazz, heavy metal, la música de los 80 y 90, CDs, vinilos, nacionales e importados, rarezas descatalogados, DVDs. Lo vas a encontrar en Disquería Bass. Hugo Sánchez y muchas cosas que él le tocó en su historia con Quilmes, mitos, leyendas, habla de todo esto, imperdible en tiempo de básquet, ¿dónde si no?
Bueno, capítulo 15. ¿Cuánta historia tú sentirme? ¿Qué parece? Pasaste por todas las categorías. Empezamos con esto. ¿Qué es Quilmes para vos? ¿Y qué? Y a la inversa, ¿qué es Quilmes para vos, Sam? Mira, para mí es un recorrido de una carrera que cualquiera sueña, o sea, porque cuando vos tenés dinero, compras franquicias. Cuando no tenés dinero, tenés que laburar. Cuando vos estás en el torneo local, tenés que ir al provincial. Cuando tenés el provincial, querés ir a la Liga C o al Federal. Cuando está la C, querés ir al TNA o a la Liga Argentina. Y cuando está ahí, querés ir a la A. Y después que llegaste a la A, viene otro. No, porque el que tenía anterior, no, era muy exigente. Y va al descenso. Y después viene de vuelta el otro y te saca campeón. Mierda, Chiche. Lindo, ¿eh? Eso fue Quilmes. ¿Y Quilmes? No, Quilmes, yo no fui reconocido en el club, pero bueno, cada uno sabrá por mi carácter, por mi manera de ser. Yo no fui un tipo encima que no hice nada para estar. No me llevó a mí a vivir en el club, viste, estar en el club todo el día. No me llevó, porque bueno, fueron cambiando. Yo tenía una comunión muy grande. Para mí el club era Oscar, era Pocho, era Polo, Mostroso, Gallego, el Chueco, Coco, Juan, Aldo. Toda la gente que me llevó a mí, esa era parte de Quilmes, ya que estaban diferenciados los roles, quién era el líder, quién eran los que laburaban, quién era. Esa época fue impagable, viste, como Eduardo Helpi, viste, son cosas, Lani, Nicotti, viste, son gente muy apegada a mí, pero después, viste, después no, después pasaron cosas y listo, y ya está, pero lo importante es que el trabajo se hizo. Antes de hablar de los ascensos, ¿sabés lo que no quedó claro, huevo? Vos declaraste en el programa, donde si no, que te habías ofrecido la última temporada de Quilmes en la A ayudar. Sí, sí, como garantito y demás. Javier Bianchini dijo que a él no le llegó eso, que si no hubiese aceptado, tanto que le des indicaciones como que te agregues a él como un cuerpo técnico de él. Y Marcelo Jiménez dijo que con él nunca lo hablaste. No, pero no estaba Marcelo en esa época. No, estaba Pablo, creo, Zavala. Sí, pero Jiménez estaba. Ah, bueno, yo hablé con Pablo Zavala, creo. Sí. Claro, presidente. Creo que sí. Yo le dije a Pablo, cuente conmigo, a Coti, creo. Sí, sí, le dije. Pero bueno, ya está. Además yo entiendo. Además yo le decía de corazón, le digo, sin cobrar nada. Solamente quería ir a ayudar a la cancha de la semana. Para que mantenga la categoría. A la semana en el entrenamiento. No a los partidos, poner la cara, hacerme figurita ahí. A pasar por el otro entrenador. No iba a la cancha yo, obviamente. ¿Entendés? No. Pero ya está, bueno, listo. Otra cosa. Somos RIPSA. Nacimos y crecimos acá. Y creemos que es el momento de seguir creciendo. ¿Cómo no creer en lo que hacemos? Si aprendimos a hacerlo con ganas y responsabilidad. ¿Cómo no superarnos a través de la tecnología? Si nacimos saltando obstáculos para pasar al siguiente nivel. ¿Y cómo no creer en la solidaridad? Si en la calle aprendimos que dar una mano siempre tiene vuelto. Estamos preparados para seguir creciendo. Lo estuvimos siempre. RIPSA. Más que pagos. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Acámpora y Asociados Propiedades, servicios inmobiliarios en Mar del Plata. Desde 1973 somos tu mejor ecuación inmobiliaria. Buen asesoramiento, buenos negocios. Acámpora y Asociados Propiedades, Santa Fe 2150. Música.
Music Sports, Avenida Independencia 3131, Mundo Deporte. Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre, venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 477-5580. Lo único, Chico, es el precio. El Hugo Sánchez, su última parte. Nos vamos con esto, nos encontramos la semana próxima con el programa de básquet transmitido por televisión. ¿Qué decir por televisión? ¿Qué vas a decir? El único tiempo de básquet. ¿Dónde si no? Chau. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por elegirnos. Pero un cuerpo técnico no se hace como antes. Ahora son 6, 7, 8 personas, 10 personas, mucho egoísmo, ¿viste? O sea, lo que sí, yo fui muy crítico de que no puede ser que sean todos del mismo representante, ¿entendés? Eso es lo único que fui, después no, pero sé cómo es. Mira, un día estaba en Madrid, fuimos a almorzar, Marisa y mi representante en ese momento. Me dice, ¿qué querés dirigir? Y le digo, ¿la selección o Boca? Y bueno, me pusieron en Boca. Pero este muchacho, pobre idiota este, pensaba que yo era rehén después de él. ¿Entendés? Yo tenía pues todos los jugadores de él. Me volvió loco. Me agarré. El baúl del auto tenía un buen, bien. Puse todos los portatrajes. Yuyo me llamaba, Gino, el papá de Manu, me decía, güey, no te vayas ni en pedo, ni loco renuncies. No, pero déjame de joder.